vamos a presentar a una de las mejores voces del pop argentino, Patricia Sosa. Siempre esperé a pedir tres deseos cuando pasaba algún tren. Siempre esperé cada 23 de enero verte llegar otra vez. La vida a veces te da la espalda, pero está bueno seguir, poner el pecho, poner el alma para aprender a vivir. Siempre esperé una palabra de amor el 14 de febrero. Siempre busqué algún rayito de sol. Alguna estrella fugaz que me señale el camino de tu corazón para salirte a buscar. Siempre esperé una palabra de amor el 14 de señales, a veces al oído, a veces a los gritos. Y me pregunto cuántas habré dejado pasar. Pero aquí están los sueños, sueños que si uno los corre a veces se hacen realidad. Buscar ser feliz. ¡Bien! ¡Bravo, brava, brava! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Patricia! ¡Hola,
estás tan linda. Yo te veía desde allá y digo, pero qué linda, qué flaquita. Ay, muchísimas gracias. Es una cosa, una belleza. Muchas gracias. Bueno, agradezco muchísimo venir a cantar y estrenar acá mi tema Bendigo, que es mi última canción, sí, mi nueva pero canción. Pero ya está metido, ya que es hit. Claro, me encanta. Agradezco muchísimo también que América me permitió venir a tu programa especialmente. Me dijeron, por favor, ¿cómo no vas a estar con Susi? Sí. Te quiero agradecer y adelante toda esta gente, tu generosidad. Dale. Porque escribí un cuento, chicos, Susana, un cuento para un libro que va a alargar la fundación ahora, divino, y se nota que lo hiciste con un amor. Ay, mi amor. Así que no, sos no genial. No me digas lo que me da, no sé no, quién, me da genial, vergüenza. Genial. Y bueno, quiero invitar a todos al Teatro Gran Rex. El 4 de octubre. 3 y 4 de octubre. ¿A 3 y 4 sí, de octubre? Sí, sí, sí. Dos funciones que están llenísimas, que están a punto de ponerse sold out, pero bueno, algunas entradas quedan, así que los espero, que voy a hacer un espectáculo grande, lindo, contundente. Bueno, me encanta. No para de hacer cosas, ya sea con la voz o con el alma, con el espíritu y con todo lo que estás haciendo en el norte. Sí, sí, trabajo. Bueno, mira, nosotros salimos del Rex 3 y 4 de octubre y el 10 nos vamos para el Chaco. Increíble, increíble. ¿No? Sí. Es así. Es verdad que la energía en las cosas que uno puede hacer y con alegría, con el corazón. Y que las que uno cree, porque estás totalmente entregada a eso. Totalmente comprometida. Pato, gracias. Muchas además estás gracias. Tan linda. ¿En serio? Yo te veo como, no sé, estás pulposa. No sé, ay, si es una cosa. Chico, está pulposa, pero flaca, pero pulposa. No sé, la veo perfecta. Sí, estoy. Bueno, está muchas divine. Gracias, Susi.